É isto! Estamos ao vivo! Limpieza é o lado de tuyo. Don't rush. Continue, estamos chamando os seguidores para ver seu vídeo. Yo, what's up? Yo lo que hermano, todo bien. What is going on? What's going on? ¿Todo bien? Sí. Opa, hola. Ah, espera unos 5 minutos que se conecten las personas. Sí. Qué bien. ¿En qué parte de Brasil estás? ¿Oh? ¿Qué parte de Brasil estás? São Paulo. Sao Paulo. Ok. Pero yo soy de Manaus. Oh, shit. ¿Sabes que Manao es súper conocido porque los tres combos de Manao son otro nivel? Sí, mucho, mucho. Manaus, Brasil. Mucho vivo hace power mover, power tricks. Sí, Manao, no juega. Estoy claro que es lo que es Manao, porque también Manaus es la primera ciudad grande que se encuentra cuando vienes de Venezuela. ¿Ya? Sí. La primera ciudad grande así, Manaus, Brasil. Y me recuerda así que había el video de Tricombo Manaus. Que, what the fuck, este video Tricombo Manaus fue mucha inspiración para muchos b-boys. Sí. Sí. Oye, qué bien, qué bien. ¿Y la misma hora que tienes allí en San Pablo es la misma hora de Manaus? No. São Paulo para Manaus, uma hora adiantado. Uma hora adiantado. Okay. Ahí se está conectando la gente. Sim. Está entrando muchas personas. Sí. Háblame, ¿preparaste alguna pregunta o vamos a hacer así un poco de freestyle? Não, mas é freestyle. Ah, bien, bueno, también sirve. Así es mejor, ¿no? Sí. No, está bien. Tentando acenar aquí, mas não dá. Eita, tem uma pergunta em russo aqui, mas eu não sei ler russo. Vou colocar aqui, peraí, bora ver. Ah, no, pero la gente puede preguntar allí en Sim. el chat. Si tienen alguna pregunta, preguntan ahí en el chat y bueno, bórralo. Sí. Porque ese coraje, esa galera, eso ayuda más. B-boy, ese inter. Joder, no puedo leer en portugués. What the fuck. Stuart, escolga ti mudi, yo tan se va, liet, cagdumais. Damn, esta sí prop. This is sí prop from Kazan. From Kazan, from. He is from Action Man Crew. Él es de Action Man Crew y me está preguntando cuántos años pienso yo seguir bailando. Vamos a ver, Bra, deixa eu. ya ni es nayo. Prosta escora, mosna escora, ya budu sacones ahí. No, ya ha chubit na culture, tipo, dielet. Me escolcan la cultura, tipo organizator y les anima el video, no, yo no snipe. Yo le digo que seguramente estaré en la cultura haciendo videos o organizando eventos, pero no sé cuánto tiempo voy a seguir bailando. Oh, Zip Rock aí escreveu em russo. ¿Tú sabes hablar ruso? Sí, hermano, estoy aquí en Rusia y estoy aquí aprendiendo un poco de ruso también. También sé Sí, un poquito de francés porque estuve viviendo en Francia un poco. sí. Tengo Sí.
Tengo mucho tiempo que no practico francés, pero sé algo de francés. Y el inglés, por supuesto. También Sí, viví en Israel, un poquito de hebreo, sé algo, pero también hace mucho tiempo que no practico hebreo y se ha olvidado. Cuando no practicas una lengua, se olvida muy rápido. sí. Yo hablo mucho poco español, poquito, pero yo hablo mejor inglés. No es pan que ni poniagno, nada inglés, Billy Ross, Brad. Ya has casado con Mosna, ya pudo tan y snayo, ya ucho, 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 estari. Como Muchas ya personas escribe haciendo bien preguntas, y muchas personas escura haciendo preguntas con en los acordes, rusa. pero ya ha hecho pudo está ahí tan cebate, es nice. Oh, he's up, see Rob from Action Man Crew. Peace, my bro. Big shout out for you, bro. Big, big respect for sure. Habla limón. Sí. No, alemán, verga. Sé algunas palabras de alemán, pero se me ha olvidado también. Tuve un verano, 2 veranos viviendo en Alemania. Y practicaba alemán, pero en Alemania no es muy necesario que hables el alemán porque las personas hablan mucho el inglés. Entonces, si Sí. sabes inglés, pues normal, te comunicas con las personas y no tienes que aprender alemán. Pero aquí en Rusia, si no hablas ruso, es difícil. Ah. En Rusia, personas hablan mucho ruso. Sí, muy pocas personas hablan en inglés. ¿Y cómo estás ahí? Bro, estoy bien. Aquí en Rusia, ahorita mismo estoy en un estudio se llama Pro Breaking. Mira, aquí tengo el logotipo del estudio Pro Break. Y bueno, aquí Sí. estoy un poco, estoy colaborando con ellos. También yo hago videos, entonces los ayudo con la publicidad para lo que es la publicidad de Instagram y todas esas cosas de internet. Y me gusta mucho porque aquí en Rusia, hermano, de verdad que pienso que estoy en el mejor país de breaking ahora mismo. O sea, la evolución del breaking, yo pienso en lo personal, pienso que la evolución del breaking es aquí en Rusia. Entonces, creo que no ha sido el mejor tiempo por el tema del coronavirus. Para todo el mundo ha sido difícil, pero creo Sí. que gracias a Dios he estado aquí en Rusia y creo que he estado en el mejor lugar. Oh, videos para OnlyFans. No me ¿Yo mira confundo. OnlyFans? No, ¿Y ¿qué sabes? va? Benzona, Benzona. Eso da cierto para Bro, mujeres. hay personas que se están conectando de aquí, de Rusia, de Israel, de Francia. Están ahí online, ¿sabes? Sí, ahora b-boyismo oficial, b-boyismo oficial. Sí, vivo y anda. Un ruso que no un chivo de Israel, si chas. Muy nice. Sí. Breaking Land. Y cuéntame lo más. ¿Y cómo estás trabajo ahí? A ver, aquí en Rusia, ahorita no tengo mucho trabajo. O sea, de verdad que estoy enseñando un poco. Tengo un grupo que le doy clases 2 días a la semana y a veces estoy enseñando un poco de salsa y bachata, metiéndome en otros estilos Oh, por medio de la nena. nice. Pero sí que a veces, de vez en cuando, tengo como jurado y dando masterclass, dando workshop. Entonces, con eso saco un poco más de dinero. O sea, no Sí. es todo el tiempo, pero cuando viene está bien, pues, porque no es, saco un poco más de dinero que dando clase. Sí. Sí. Y Brasil está muy difícil vivir con ¿Cómo? break. Aquí en Brasil está muy difícil vivir con break.
Hermano, sí que está difícil y bueno, siempre ha sido difícil, pero creo que, bueno, ahorita hay diferencias porque primero, o sea, antes el break no era tan respetado como ahora y teníamos que vivir mucho de la calle. Ahora supuestamente es como un deporte oficial y deberíamos de tener más apoyo. No sé cómo está allá en Brasil, aquí en Rusia hay mucho apoyo. Lo que yo he visto Y que ya hay bueno, ¿no? como mucho apoyo de parte de la Federación Deportiva. Pero Sí. no, en otros países no sé cómo está manejándose y creo que aquí en Rusia está a otro nivel. Creo que en Rusia es lo mejor. A nivel mundial, creo que en Rusia es lo mejor. Aquí en Brasil, muchas personas de mi ciudad, Manaus, estão na fase de criação. Fase de criação da federação. Então, esse processo está muito lento. Porque estão construindo a federação de breaking. No, hermano, aquí en Rusia está esto a otro nivel. Yo he aprendido mucho, o sea, de verdad que cuando he venido aquí a Rusia es más que todo aprender mucho. O sea, de Sí, verdad, yo, a veces la persona me toma eso es porque bueno. yo tengo que enseñar, pero yo me siento siempre, siempre aprendiendo, porque aquí la cultura está a otro nivel. Mucho respeto, muchas academias, muchas escuelas, muchos alumnos. Y digo, wow, aquí la cultura. O sea, imagínate que aquí los padres traen a los niños a la escuela de breaking. Y mi mamá nunca me vio bailando en Venezuela. Ella Oh. nunca me vio bailando. Nunca fue un evento, nunca fue una presentación, nunca fue una competencia. Mi mamá Imagínate también. eso. Entonces yo Mi digo, mamá wow, tengo también. aquí una controversia porque es todo lo contrario, ¿sabes? Aquí vienen los padres y dicen, oh, quiero que enseñes a mis niños, quiero pagar clases personales contigo para que le enseñes a mis niños. Y yo digo, what the fuck, y ojalá fueran mis padres así. Sí, eso es muy importante, ¿no? Sí. Porque yo niño, ya tengo 8 años y ya comienza a danzar breaking. Ocho, Dime cinco años, cinco, ¿no? 5 años ya comienza. ¿Y tú enseñas en Brasil? ¿Tienes estudiantes, sí? No. No, no tienes estudiantes. Ah, ok. Bueno, mira, a ver si te digo un poco de lo que es aquí. Nuestra escuela se llama Pro Breaking. Pro Sí. Break. Pro Break. Y bueno, estos son los chicos aquí que enseña, este es uno de los instructores, el otro B-Boy Katash y el otro aquí de los instructores. Y bueno, estos son los niños que están aquí, que enseñan en la escuela. Ellos son todos estudiantes. Sí, no, 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 estos que están aquí son, estos tres son los instructores, como coach, coach, Oh, instructor. sí, comprendí, comprendí. Y bueno, a ver, si te enseño aquí, ahorita hay un poco de música en la escuela. Dame un segundo, a ver, un momento. Ah. Muy bueno, haciendo un tour pero local. No, ahorita están entrenando. Pero aquí por ¿Ahora? ejemplo tienen esta cosa que se llama Big Girl. Es como que Sí. para que las niñas se cambien. ¿Viste? Se cambian. Aquí tienen como que para que se cambien su ropa. Las niñas, ¿sabes? Oh, muy bueno, muy bueno. Aquí donde yo estaba era la administración. Esta es la administración de la escuela, ¿sabes? Cuando entras. Y aquí es la cosa de B-Boys. Igual también para que se cambien los B-Boys. Mira, aquí está un amigo de Rusia. What's up? Este es Rusia, un amigo loco aquí de Rusia. Hey. Y bueno, aquí esperan los padres cuando hay clases.
Y aquí tienen video. Hi. Yo, what's up? Están locos esta gente. Y bueno, mira, este es uno de los salones que tenemos. Oh, muy bello, ¿eh? Muy bello. Aquí con espejos, tenemos graffiti. Y aquí este es una habitación para los profesores. Sí. Y aquí tenemos, mira, tenemos tatami con PVC. Muy bueno, pero una estructura muy importante para los boys and girls, ¿no? Sí. Y aquí, mira, está esto para hacer ejercicio. ¿Sabes? Si quieren hacer ejercicio aquí en esto, hacen ejercicio. Sí, sí. Como en gimnasia. Entonces, de verdad que aquí está... Esto es solamente una escuela. En Rusia hay muchas escuelas, ¿sabes? Señorita, hermano, ¿cómo es Rusia en Benzona? Y bueno, aquí vengo de nuevo a la administración y me quedo aquí en la administración porque ahorita están tocando música y hay mucho ruido. Sí, sí. Hermano, muy bueno, local, muy bueno. Sí, bro. ¿Cómo se dice en inglés? Congratulations. Thanks, man. No, just we are working about, that's it, look. Like this is the car from the studio, and the guys, they have their abonnement, like cuando ellos compran un abonamiento, tienen como decir una suscripción a la escuela. Depende del nivel que tengas, tienes ciertas clases a la semana. Lo mínimo son dos clases a la semana. Y lo máximo es clase every day, cada día. Sí, muy bueno. Sí, bro. Pero de verdad que he estado aprendiendo mucho. Bueno, siempre que voy en todos los lados donde estoy, trato de aprender lo máximo. Y aquí en Rusia, a nivel de breaking, he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Y cuánto tiempo usted está viviendo ahí? Aquí en Rusia tengo desde, me parece, octubre, no, me parece, ya tengo como seis meses aquí en Rusia. Bueno, oh, legal. Buenas noches, amigos. Ya he estado en Rusia antes, siempre vengo, cuando tengo tiempo libre, siempre he estado aquí, siempre vengo y visito porque es un país que siempre me da mucha inspiración y me gusta mucho. Privilegio, menor. Vive Platán. Hay gente que se está conectando ahí de Rusia, ¿sabes? Venga, Benzona. Gente de Israel. Rusia, same aluche, strana namir. Rusia is the best country in the world, for sure. Yeah, yes. Bro, tiene que venir a Rusia. I don't understand nothing in Russian. Tenía muchos amigos que me decían, verga, que yo he hablado muy bien de Rusia, donde he ido, y me dice, verga, tú hablas mucho de Rusia, y los amigos que han tenido la oportunidad de venir a Rusia me dicen, verga, ahora te entiendo por qué tú hablas de Rusia también. En Rusia, hermano, la gente es muy hospitalaria. Siempre dicen que los rusos son fríos, pero sí. No, en verdad. Los rusos, cuando vienen, un extranjero, abren sus puertas y son muy, muy buenas personas. Y te tratan como uno más de la familia. Hablando de la cultura rusa. Y sí. Ahora, luego, cuando hablas de lo que es breaking, hermano, aquí el breaking se vive como real hip hop. Como hip hop real. Sí, como hermanos, la verdad. Sí, de verdad. En Europa es diferente. En Europa, si vas en Francia y tú no tienes dónde dormir, ningún francés, o bueno, creo que es muy difícil que un francés te dé hospedaje en su casa. Muy difícil.
Pero aquí en Rusia, o sea, si tú hablas y vienes un ruso, te puede venir y te da hospedaje y te trata bien, te trata como si fueras uno más de la familia, te sientes súper bien, ¿sabes? Eso Eso es una cosa que no tiene eso precio. eres, sí, eso eres una realidad que muchas personas no saben. Porque Cierto. muchas personas piensan que mi voz es ruso, personas rusas son muy fríos mismo. No, no, Pero eso hermano. es un mito, es un mito. Aquí sí, más si eres extranjero, te van a tratar como, te van a dar lo mejor de ellos, ¿sabes? Si eres extranjero, te van a dar lo mejor de ellos para que te lleves la mejor imagen de su país. Sí, eso es muy importante. Sí, yo a todo el mundo que tiene la oportunidad le digo, si quieres ver breaking o si quieres vivir algo así súper bueno, ve a Rusia, porque Rusia es de verdad otro nivel. Otro nivel. Sí. De verdad que sí. Digamos que aquí en Brasil se da de la misma forma. No me lo ha dicho. Yo tengo a mi hermana. No sé si tú conoces a Bigger Campanita. No, Campanita, no pone eso. ya ahora mismo vive en Francia. Ella vivió en Brasil un tiempo y me dice. En Brasil, el hip hop en Brasil se ve súper underground. Súper, súper Sí, underground. sí. Es hip hop real. Y yo digo así, venga, es bueno, porque por ejemplo, en Europa no todo el tiempo se vive ese hip hop underground, ese hip hop real, real. Aquí en Rusia se vive, o sea, hay batallas comerciales, pero ellos no pierden su esencia underground. Bueno, pronto, chica, hemos por la. Sí, Voy a sí. Alexa, voy Pero, desde cuando tú salí, ¿no? Salí en español. Desde cuando tú salí de Venezuela, ¿cuánto tiempo estar fuera del país? Verga, una buena pregunta. Mira, yo salí en 2013. De Venezuela, la última vez que estuve en Venezuela fue en No le 2003 y no y he no retornó regresado. más. No he regresado. Mira, yo salí porque tenía varios de year en Alemania y yo sabía que yo me iba a quedar en Europa haciendo mi sueño b-boy de competir, ir a buenas competencias y esto. Y luego en Venezuela comenzó la crisis, comenzó la dictadura con la política y todo esto. Y bueno, decía, verga, no, no puedo irme a Venezuela porque la situación está muy difícil allá. Y Sí. me quedé en Europa haciendo mi cosa y bueno, ya ahora tengo ya como 8 años que no estoy en mi país. Wow. Sí. 8 años. Sí. Pero bueno, tratando de hacer el trabajo, ¿sabes? Sí. Cuidado con la galleta de soda. Eso son jergas venezolanas, ¿sabes? Eso dice. Son cosas de Venezuela. Pero yo mantengo contacto con tu familia todo Sí, ese claro, tiempo. sí. No, lo único malo es que ahorita las fotos familiares son un screenshot. Las fotos Ah, sí. familiares son un screenshot así, porque todo por internet. Y verga, es difícil. Hoy lo estaba pensando y digo, verga, las únicas fotos que tengo con mi familia son screenshot por internet. Pero bueno, es lo que hemos decidido, es un sacrificio. Sí, Y sí. bueno. A la final, una cosa que es como que renunciar para mí no es una opción. Entonces tengo que dar lo mejor de mí. Siempre he pensado eso. Ahora una pregunta aquí. Stuart, B-Boy Milo me hablaba mucho de ti en cuanto aprendías de viaje y tu madre. Tu ejemplo de su operación antes y allá no está en el mundo.
Sí. No, hermano, hay que seguir luchando, menor, seguir luchando. Ahorita Sí. tengo otro enfoque, estoy un poco más retirado de las batallas, pero pronto tengo unas batallas por ahí que me estoy preparando, pero es porque en verdad la edad, ahorita tengo 30 años y el cuerpo no me responde para los tricks y power move como antes, pero sí que. Imagínate, tengo 7, 8 años viajando y solo compitiendo, viajando y compitiendo. Entonces ahorita estoy buscando más una estabilidad, de buscar estar en un solo lugar y formar mi hogar, ¿sabes? Formar un lugar donde yo pueda estar y descansar. Porque siempre he estado, Sí. hermano, yo te lo digo, yo he estado desde dormir en el piso como a dormir en un hotel 5 estrellas, ¿sabes? Siempre he estado desde lo mejor hasta lo peor, así, de comer mucho, de tener hasta decir no, no quiero comer más porque tengo muchísimo que comer, hasta estar 2, 3 días sin comer nada, ¿sabes? Entonces sé que es lo bueno y sé que es lo malo. Y Sí. ahora mismo como siento que ya me he realizado, siento que ya he hecho muchas de las cosas que quería cuando soñaba, cuando era un niño. Creo que ahora es tiempo de enfocarme más en mi estabilidad personal. Entonces ahora estoy buscando mucho más eso y bueno, vamos a ver qué fluye luego, pues. Pero ahora mismo no me importa tanto las competencias como antes, como cuando vine recién en Europa, tú quieres ir compitiendo, compitiendo, compitiendo. Ahora mismo ya digo, bueno, ya soy Stuart, ya mi nombre tiene un peso y gane o pierda, sigo siendo Stuart porque ya he hecho muchas cosas. Entonces ahora estoy buscando más como que estar mi estabilidad, estudiar también. Siempre he querido estudiar mucho porque yo dejé la universidad por el baile y siempre he tenido ese enfoque, por ejemplo, de por lo menos, o por ejemplo, aprender un idioma nuevo. Sé algunas palabras en alemán, estuve viviendo en Israel, aprendí mucho de Israel, aprendí a hablar un poco hebreo, sé leer en hebreo, estuve en Francia, puedo hablar un poco de francés. Ahora estoy viviendo en Rusia, puedo hablar un poco ruso. El inglés también lo domino. Entonces, sí, poco a poco, siempre como que aprendiendo. Creo que lo más interesante a nivel de b-boying es seguir aprendiendo, 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 aprendiendo. Sí. Y todo y le va para toda vida, todas las amistades, ¿no? Todas las ¿Cómo? personas que va, y le va para toda vida, todas las personas que pasan en nuestra vida. Sí, Para mí claro. eso es muy importante. Hermano, hay personas que les tengo agradecido el alma porque personas que te han ofrecido, así sea lo más mínimo, así sea un vaso de agua, pero cuando tú más lo necesitaste, Sí. eso era lo mejor del mundo. Hay muchas personas que me han abierto las puertas. Y siempre yo lo tengo claro que mis reales sponsors es la misma comunidad Breaking. La Yes, but Breaking education is a Community. key. Muchas personas que me han abierto las puertas en Israel, en Alemania, en Francia. Y eso de verdad lo agradezco de corazón. Cierto. O sea, muchas personas te ayudó en todo ese tiempo. Hermano, sí. De verdad, yo no lo fuera hecho solo. Si no fuera sido por ellos, yo no lo fuera hecho solo. Sí. Sí. No, hermano, en verdad, imagínate, por ejemplo, estar en un aeropuerto, en un país, que te digan, Vega, no puedes entrar a este país y estés en el aeropuerto y no tengas dinero para volar y diga, joder, ¿ahora dónde me voy? Y de, por ejemplo, hacer una llamada, hermano, Hoy tengo dinero. ¿Será que me puedes comprar un vuelo? Y te digan, Vega, sí, espera ahí, dame tu pasaporte y ya te compran el vuelo. Esas son las verdaderas amistades, que cuando estás en una emergencia te ayudan. Porque, hermano, son difíciles cosas, son cosas difíciles y que, por ejemplo, yo lo veo así, que, por ejemplo, a mí me deporten a Venezuela, sería lo peor, ¿sabes? sí. No porque sea mi país, pero la situación en verdad que está en mi país no es la mejor. Entonces siempre he estado en situaciones donde estaba así, que digo, what the fuck, pero
siempre he cosechado amistades que me, que, o sea, amistades, amistades. No, no es que tengas muchos amigos, sino que con los pocos amigos que tengas puedas contar 100%. Eso Sí, es lo mejor, ¿sabes? es Y verdad, de es verdad. verdad que las personas que he cosechado han sido personas que más que amigos son mi familia, ¿sabes? Oi, Bia, tudo bem? Eu sou brasileiro e meu amigo aqui é venezuelano. Tudo bem, Bia? Isso aqui eras uma. Eres Deportiva, uma yo me considero en seguidora de Uruguay. Brasil. Seguidora de Brasil. Bro, The opportunity that you have is not for everyone. Yes. Mira, habla cuando tú. Desnudaste cuento, porque ese cuento está muy fuerte. calma. Después tú cuenta tú esa historia. Deja yo Ok, volta aquí. vale. Aquí hay una pregunta de una crew aquí de Brasil, la de Manaus. Aquí, ó. ¿Cuál fue una batalla que usted siempre recuerda? De Waimanga Cristo Cru. Que siempre me recuerdo, una batalla que siempre me recuerda. Sí. Ah, una batalla que siempre me recuerda. Ahorita me recuerda así de Stuart versus B-Boy Sonny. Versus B-Boy Sonny en Venezuela. Porque esa batalla fue la locura. Esa Muy, batalla. mucho, mucho, mucho tiempo esa batalla. Sí, esa batalla de Sonny se quiso meter por debajo de mis piernas. Y yo bajé y él se quedó así como mamando la pinga. What the fuck? Fue una cosa, o sea, fue algo así freestyle, pero pasó y what the fuck, quedó para la historia, pues. Quedó para la historia. Siempre me recuerda, fue una de las batallas más épicas. No, no fue cuando estaba tan profesional, pero sí que siempre me recuerda esa batalla. Sí, pero, olha aí, ¿qué es que tú fales ahí? La batalla, pero de cómo no te vas recordar eso. Recordar. ¿Tú quieres hablar sobre esa batalla o no? No, claro, claro que sí, yo no tengo problema con eso. ¿Sabes qué? Okay. En Barrelos de Hierta, yo estaba mal. En ese tiempo yo tenía una lesión en el aductor, en la pierna. No, po no podía hacer power move. Y en ese tiempo me llamó un grupo de Alemania, para Valeros de Hierro, Alemania, y me dice, mira hermano, queremos que hagas la batalla con nosotros y te vamos a pagar, te vamos a pagar y vienes para acá y haces unos workshops para nuestra escuela y estás con nosotros y vas al Valeros de Hierro. Y yo le digo, bueno, vale, si sí va, yo voy con ustedes. Oh, yes, it's from Brazil. This is, come here, this is my bro from, this is the Yo, manager. man. Manager from the Yo, school. what's up, man? You'll be okay? Man, what? You'll be okay? I'm so happy that I'm with this guy because we're chilling together, we're training together, we do what we want together. But you Yeah, know, keep it but going, you man. know. Keep it going, man. This guy is towards. Are so crazy. Of course, of course, everybody know this news, but he's here, he's with us, and I will love him. Yeah. Thank you. And when coming to Brazil, He's learning to and speak okay, English. bro, yeah, are you from Brazil? Yes, Okay. You Brazil. come you when coming to Brazil? Of course, bro, I won't come into every countries. Just if I have way to do it, I do it. And Yeah, thank you. you need a meeting Brazil. You like it. Oh, nice, bro. This is big, big respect for me, for my friends. This big respect. I respect yourself too. And big shout out from Russia, bro. Glad to see you and want to say that good talking with Stuart. Good time together and maybe.
I will come to Brazil. I will write you. I will check your contact from Stuart. Okay. Okay. See you, man. My guy from Russia. Este es mi brother de Rusia y el que me soporta aquí, ¿sabes? Que me da. Ay, bueno, ¿qué te digo? Me invitaron allá a Alemania y hermano, yo estaba lesionado y digo, what the fuck, ¿cómo voy a bailar yo si no puedo hacer power move? Y me llegué para allá, para Alemania, di workshop y vaina, di workshop y esto. Teníamos todos los días práctica, pero los chicos nunca hacían las prácticas full porque de verdad que los chicos no estaban tan organizados, estaban aprendiendo de mí porque yo ya había estado en Barelos de Year. Y siempre cuando teníamos que hacer la práctica full time, ya el tiempo se terminaba. Entonces ya yo estaba ocultando que estaba lesionado. Entonces, bueno, llegó el día del evento, había una parte que era la parte final, que todo el grupo se cerraba, y cuando se abría, yo tenía que hacer un freeze. Entonces, decían, no, cuando, esa era mi parte de freeze, entonces cuando lo hacemos en la práctica, yo me bajé los pantalones, ¿sabes? Me bajé los pantalones y quedé así en boxer, en ropa interior. Y me decía, oh, tienes que hacer eso en la gran final. Y eso era la práctica. Y yo, bueno, pienso así. Y después luego le digo al manager del grupo, al capitán del grupo, le digo, oye, ¿saben qué? De verdad que yo creo que yo voy a... ¿Me puedo quitar toda la ropa? Él me dice, no, en la gran final haces eso mismo, pero te quitas toda la ropa. Y él me lo dijo jugando, me lo dijo así como brincadera, ¿sabes? Como broma. Y yo le digo, mira, pensándolo bien, yo creo que sí lo puedo hacer. Y me dice, ¿sí lo quieres hacer? Y me dice, sí. Entonces lo pensé antes de la batalla y le digo, mira, ¿sabes qué? Pues voy a hacerlo. ¿Será que puedo hacerlo? Y me dice, mira, hermano, si tú quieres hacerlo, esa es tu entrada. Ya para nosotros es un placer de que tú estés bailando con nosotros y tú puedes hacer lo que tú quieras. Y yo le digo, sí, es verdad, pero yo te pregunto a ti porque este es tu grupo. Entonces todo lo que haga mal es para tu grupo. Y me dice, no, para nosotros no hay problema, haz lo que tú quieras. Y yo, bueno, entonces si es así, yo me voy a quitar la ropa. Y bueno, cuando llegó el momento, hermana, estaba un poco nerviosa, así. Pero dije, es ahora o nunca, ahora o nunca. Y me quité toda la ropa así y me quedé así poker face, así sin ninguna expresión en la cara. Y bueno, ahí así fue lo que pasó. O sea, no podía hacer power move, no podía hacer nada. Las personas estaban esperando que yo hiciera power move, pero no podía hacer nada. Creo que fue algo diferente y creo que he sido la primera persona que lo ha hecho en Battle of the Year. No ha sido la valentía internacional, pero fue lo que pasó. Ay, sí. Son muchas historias, man. Sí. ¿Y cómo estás? ¿Tú sabes alguna cosa sobre Venezuela en este momento? ¿Cómo está la situación? No, mi familia está allá en Venezuela y es como que... O sea, ¿está bueno o está mal? Hay cosas buenas, hay cosas malas, hay gente que está viviendo su vida como quiere, hay gente que en verdad está muy mal, pero antes había lo que era este tema de la revolución, que las personas estaban en las calles y peleando y todo eso. Hay gente que igual sigue viviendo la crisis y hay gente que está viviendo de la crisis, pero muchas personas que se han ido del país tienen sus familiares allá, le envían dinero, yo le envío dinero a mi familia y muchas personas que, como sean, sobreviven allá, improvisan y están en Venezuela. Pero yo creo que para mí, a nivel personal, no es mi momento para estar allá en Venezuela. Y de hecho he tenido que matar muchos sentimientos para poder estar fuera de mi país sin que me pegue. Los primeros años era muy difícil, pero ya luego he pasado cosas, por ejemplo, de
de que se te muera un familiar y estar fuera del país, o sea, un familiar, un primo, un tío, una persona cercana a ti se muere y tú dices, joder, no puedo estar cerca de mi familia cuando está enfermo, cuando está mal, o cuando fueron sus últimos momentos de vida. Y eso, como sea, te pone como, no sé, es difícil explicar si es como un poco duro de corazón o un poco frío, porque en verdad, hermano, si estoy aquí en Rusia, muy pocas personas entienden lo que tú estás pasando, ¿sabes? Muy pocas personas entienden Sí. lo que es una dictadura en tu país. Entonces es difícil, ¿sabes? Y he tenido problemas donde he tenido tiempo donde he estado en depresión, y cuando tú caes en depresión y no hay una persona que esté a tu lado, hermano, si tú estás en depresión, estás muy mal, estás muy Sí. mal. Y si no tienes, cuando estás en depresión y tu familia está a tu alrededor, pues tienes amigos, tienes tu familia que te ayuden a salir adelante. Pero si tú estás en depresión en otro país donde no hablan tu lengua, donde no hablan tu idioma y estás solo, es muy difícil. Es muy difícil. Sí, Entonces, esas mucho, cosas mucho. así yo no me la puedo permitir. Entonces, por eso tú te pones como capas y aprendes a ser como frío o más solitario y aprender a afrontar los problemas desde otro punto de vista, ¿sabes? Na verdade, quando tu estás em outro país, tu tienes que ser 10 vezes mais forte. Bueno, por toda a tua família, certo? Sí, no, es así, así mismo. Así mismo, hermano. Yo conozco muchos b-boys venezolanos que viven en Manaus. B-boy Machete, Omega, Sí, vi Skinny. la batalla con mi buen machete. Yo, oh, shit, estaba súper bueno. Machete es mi amigo, mucho amigo. Pero sabes que me alegró mucho ver esa batalla porque nosotros tenemos sangre latina, ¿sabes? Nosotros Sí, tenemos sí. sangre latina y cuando yo te miro a ti, yo no te miro como que tú eres un b-boy de Brasil, yo te miro como otro latino más, como otra persona normal. O sea, no te miro Salve, como... B-Boy Suco aqui de São Paulo, B-Boy Suco aí, Tadá. Saluda minha irmã Flé Stuart. Sí. No, hermano, la persona de Brasil, hermano, para mí el top 3 de Latinoamérica, Brasil, México y Venezuela. Sí. Brasil, México y Venezuela, lo que amo la cara por Latinoamérica, me disculpan los otros latinos que están viendo, pero los números dan resultado y lo que hemos representado a nivel mundial ha sido Brasil, México y Venezuela. Yo sé que hay otros Sí. b-boys duros y sé que hay talento en México, en Colombia, en Chile, en Argentina. Sé que hay buen talento, pero también no solamente es el talento, sino el sacrificio. Porque Sí. viajar también es un sacrificio. Y sé que las personas de Brasil han hecho mucho sacrificio en ir a Europa y representar Latinoamérica. Sim, eu estava. Eu sou amigo de B-Boy Castrito. Eu conheci ele, né? Ah, Eu sí, Castrito, estava maestro. falando com ele e ele estava falando para mim que no México também tem muita dificuldade para mim. Sí, hermano, así mismo. Acho que. A maioria dos países latinos não são fáceis para viajar, né? Hermano, no es fácil, pero es posible. Es Sí, posible. Yo sí. sé que hay muchos países, por ejemplo, en Chile sé que es difícil, pero en Chile yo sé que los chilenos pueden salir. En Colombia sé que es difícil, pero sé que, hermano, si es difícil en Venezuela y nosotros logramos hacerlo en Venezuela, creo que para la comunidad latina es posible, porque en Venezuela realmente es difícil. En Venezuela tenemos que pedir dinero prestado, tenemos que hacer muchas cosas para poder salir. Y nosotros lo hemos hecho. No sé por qué hemos marcado la diferencia, pero se ha marcado la diferencia a nivel mundial
Y creo que si nosotros lo hacemos, no es para decir que nosotros somos mejores, sino para demostrar que así como nosotros lo hicimos, también otras personas pueden hacerlo. Sí. ¿Y cuándo, cómo fue? ¿Cómo fue para você? Tem uma pergunta aqui, ó. Consegue ler? Aí? ¿Cómo me dices? Uma pergunta a Stuart. Como é a pobreza em Rússia? Com os niños? É a mesma de Venezuela, Brasil? Ih, No. não, não, não. Jamás y nunca, jamás y nunca, hermano. Jamás y nunca. Ok, a ver. Que aquí en Rusia la pobreza, sí, por ejemplo, una de las limitaciones que tienen los B-Boys es de sacar la visa para Europa. Pero se puede sacar, se puede sacar. Pero yo creo que hay oportunidades, no. No es como en Latinoamérica, que estamos bailando en las calles. Hermano, en Latinoamérica yo pasé muchos procesos que yo me siento que cada vez que estoy en Europa, yo digo, ya mi proceso más fuerte lo pasé en Latinoamérica. El proceso más fuerte yo lo pasé en Venezuela. Entonces, por eso yo estoy ready para cuando a mí me tocan procesos en Europa o aquí en Rusia, yo estoy ready. Porque ya yo pasé cosas difíciles. Yo sé qué es la vida difícil. Entonces yo digo, ya esto no es tan difícil como cuando yo estaba en Latinoamérica, como comer solo pan con salsa, pan con mantequilla, tener solo un solo zapato para la práctica, para la fiesta, para la escuela, para, hermano, a veces no tener dinero para el autobús. Eso ya yo lo conozco y aquí en verdad que sí es difícil. Pero tú, como sea, tú buscas una variación, una variante y encuentras la solución. O sea, no es tan hardcore. Aquí no es tan difícil como en Latinoamérica. Y si tú te organizas, puedes obtener las cosas. O sea, que aquí los B-Boys, ahora mismo que el breaking ha sido como un deporte oficial, si tú eres un buen deportista, tú puedes tener un sueldo del Estado. ¿Sabes? Si tú eres un buen representante del breaking, tú puedes tener un sueldo del Estado. Que eso ahora mismo en Latinoamérica no lo veo posible. O sea, no es porque sea mediocre, pero es que porque, como, no sé cómo digo, pues, pero es como que la mentalidad está tan atrasada en Latinoamérica que no dan el respeto para nuestra cultura, para nuestro arte. Eso mismo. Aquí en Brasil, Latinoamérica, parece que las personas no quieren decolar, así, ¿sabes? Y eso es muy ruin, mucho ruin, ¿no? Hermano, Porque no tienen. hay muchas cosas que yo te puedo hablar de lo que es a nivel de breaking, de por ejemplo, a nivel de pedagogía, de cómo enseñar a un niño, instruirlo, hasta cómo, hermano, aquí se toman el tiempo para ver cuando tú vas a una batalla oficial, cuál va a ser el piso para esa batalla oficial. O sea, que no sea un piso que. ¿Cuál es el piso de las batallas oficiales? Tú sabes, las batallas oficiales son batallas deportivas, donde aquí, por ejemplo, una batalla oficial, todo el mundo tiene un ranking. O sea, Sí. para por ejemplo, tú ir a la internacional, tú ir a representar Rusia, tú tienes que ir a varias batallas oficiales y de repente hay unas batallas que tú ganas, hay unas batallas que tú pierdes. Pero en esa batalla tú tienes un ranking y vas acumulando puntos. De acuerdo a esos puntos, tú de repente puedes venir o sea, puedes entrar al Team Nacional de Rusia. Si entras al Team Nacional de Rusia, vas a estar en un team donde tienes beneficios de doctores, de lo que es así, de la alimentación, donde tienes un sueldo, donde ellos te van a dar ropa, donde ellos te van a dar todo lo que tú necesites, donde cada tiempo van a tener workshop en Moscú, donde va a estar Robin, Kinder, los mejores b-boys de Rusia van a estar dándole workshop a los niños para que se desarrollen
a su nivel de breaking en otro nivel. Y entonces esos niños están aprendiendo y están entrando en un sistema donde le están pagando todo para que evolucione y desarrollen su breaking en otro nivel, ¿sabe? O sea, Sí. en otro nivel. De repente aquí en nuestro estudio tenemos tatami, tenemos... En Venezuela yo no tenía tatami en Venezuela. En Venezuela yo practicaba las cosas en grama, en monte, así, en grass, en the grass. No sé cómo se Sí, dice. Pero grama, grama. aquí tienen tatami, tienen sus cosas, tienen sus juguetes, tienen todo, todo lo que ellos quieren, tienen ellos, ¿sabes? Entonces, es una cosa que de verdad que en Latinoamérica hace mucha falta y creo que hace falta tiempo para que llegue esto, ¿sabes? Pero, hermano, aquí el breaking está a otro nivel, a otro nivel. Hay muchos b-boys, o sea, b-boys, 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 porque hay muchos niños, estudiantes, vas a escuelas que hay muchos niños, niños pequeñitos, desde los 4 o 5 años aprendiendo. Pero Pero yo, pero ese, pero esos niños de 5 años, 4 años, ya son muy buenos, ¿no? hay unos que sí, hay unos que sí, no son todos, pero hay unos que sí que son buenos y esa es la promesa de Rusia. Por eso en Sí. Rusia es un país súper difícil para ir a una calificatoria. Bien sea de ¿Eh? Red Bull, bien sea, porque hay muchos b-boy, hermano. Aquí yo voy a Rusia a una batalla, en una batalla, en un pueblo que sea pequeño, que sea underground, y hay b-boys que no son conocidos, que no son famosos, y son b-boys súper duros, súper, súper duros. Y yo digo, what the fuck, ¿por qué este b-boy no es conocido? Es porque no tienen la oportunidad de conocerse, pero son b-boys que son súper duros. Y tú dices, what the fuck, este b-boy es súper duro. En Rusia no te puedes confiar, no puedes confiar, siempre tienes que bailar fuerte porque los b-boys, hay b-boys que no conoces y son duros. En b-boy que conoces, quizás vas a conocer a, no sé, a Cherito, a Alcolil, a Kinder, a Robin, los b-boys más conocidos. Pero aquí el nivel de b-boy es súper fuerte. Yo creo que estoy, gracias a Dios que he estado aquí y creo que estoy en el mejor país del mundo a nivel de breaking. Sí, yo pienso que Rusia se tornó un dos países con breaking bastante original, ¿no? Sí. ¿Comprende? Tipo, donde ellos están entrenando para traer muchas novedades. ¿Se acha la misma cosa? Sí, así mismo, hermano. Así mismo, menor. ¿Y cómo llevan allá en Brasil el tema de breaking a nivel deportivo? Cara, aqui em Brasília está muito difícil porque ainda tá em muitos processos de criação. As pessoas aqui que organizam o evento estão tudo criando a federação. Compreende? Sim. Então só está muito lento o processo. Mas ninguém sabe se em 2024 nós teremos algum competidor brasileiro nas Olimpíadas. Não se Hermano, sabe. sí va a estar, pero a ver. No sé si van a dar los recursos, porque en verdad aquí en Rusia el presidente Putin ama el deporte. Y aquí hay recursos para que las escuelas desarrollen a nivel deportivo. Lamentablemente en Latinoamérica, hermano, aquí en Rusia hay una cultura del deporte que es parte de su cultura, que las personas toman cuidado de su cuerpo, les gusta este tema del fitness, les gusta estar en forma. A las personas les gusta mucho eso. Y siempre les gusta lo que es las artes, la danza, el baile, todo lo que tenga que ver con su cuerpo les gusta mucho. En Latinoamérica nosotros no tenemos esa cultura. Pero No, no, ojalá que no.
ojalá se pudiera dar eso, sería lo mejor. Pero es una de las cosas que ha influido aquí que en Rusia, what the fuck, yo me quedo así como que, joder, o sea, si tú, por ejemplo, si tú eres un buen deportista, el Estado te puede dar un sueldo. Entonces, si tú tienes un sueldo, no tienes que preocuparte por trabajar, sino solo por practicar, ¿sabes? Si tú tienes un sueldo, te preocupas solo por practicar y de desarrollar tu estilo lo mejor. Y si tienes las mejores condiciones, un suelo con tatami, un doctor que mire por tu nutrición, una persona así que mire por tu, siempre tengas workshop y siempre esté viendo por tu nivel de breaking, no, te hace falta esto, te hace falta lo otro, te hace falta esto. Entonces eso te ayuda a desarrollar como artista y como bailarín y pone tu breaking a otro nivel. Pero en Latinoamérica nosotros no tenemos eso. Para empezar, en Latinoamérica a veces me cuesta hablar con mi familia porque el internet es malo. O sea, a veces Sí, yo no aquí hablo en con mi Brasil, familia. sí, aquí en Brasil está muy mal porque presidente de Brasil, hablando de Brasil, ¿eh? Hablando de Brasil, nuestro presidente aquí no da apoyo, no tienes apoyo. A cultura toda, ¿comprende? O sea, eres más difícil. Para quien eres b-boy, b-girl, es muy difícil. Porque, digamos, las prioridades del presidente de Brasil son otras. Hermano, a esa persona lo que le interesa es su bien político y ya, ¿sabes? Sí, es como tú falou, presidente Putin da apoio, né? Dá apoio aí. Pero aqui no Brasil não temos nada de apoio nessa questão de presidente, presidência, essas coisas. Hermano, sí, tal cual, pero bueno, ahí luchando y. Sí, Es difícil, es difícil, seguindo yo lo siempre. tengo claro, es difícil, pero también a veces lo que pasa en Latinoamérica es el tema de la organización, que hay que organizarnos, porque hay mucho, no sé cómo es en Brasil, pero por ejemplo en Chile, sé que hay mucha, los grupos tienen muchas discordias los unos con otros, ¿sabes? Y cuando somos amigos, cuando la cultura está unida, nosotros podemos. Cuando está unida, podemos como demandar más cosas, porque estamos en un solo cuerpo, una sola forma, ¿sabes? Y eso a veces, eso ya tiene que quedar en el pasado, esa diferencia de que, no, que tú eres mi enemigo, que ya tú y yo no somos amigos, eso tiene que quedar en el pasado, ¿sabes? Aquí en Brasil la situación en cuestión de Olimpíadas está muy lento porque tienen dos federaciones brigando por el poder de la Federación de Breaking, ¿comprende? Dos federaciones, siendo que una federación es danza de salón y una federación de Breaking. Pero cuando no tenía esa federación de breaking, esa danza de salón que estaba nos representando, ¿comprende? Sí, pasaba algo similar en Venezuela con la Federación de Salsa también. Sí, entonces era la misma situación. Por eso que el proceso está muy lento. O sea, ¿cómo que los b-boys de Brasil van a poder competir, hacer un ranking, ¿no? Un ranking, Claro. si no tienes una dirección que eres la Federación de Brasil concreta, ok, ¿entendió? No Claro, tienes. hermano, pero es que eso también es algo muy difícil porque, o sea, algo complejo, no quiero decir que es difícil, es algo complejo, porque tiene que haber personas que sepan del breaking. Tiene que haber Sí, una sí. persona que en verdad tome la responsabilidad. Hay personas que, por ejemplo, yo estaba hablando ayer, justamente ayer estaba hablando con mis amigos de Turquía y me dice, en Turquía hay federación, o sea, hay algo que se está montando en la federación,
Pero la persona que está al mando de esto no es un b-boy, no es una persona del breaking. Entonces, todo el dinero y todos los recursos que dan, él se lo está tomando para él y a él no le importa la cultura. No le importa Sí, si en verdad, sí. si en verdad hay un buen representante de breaking que represente Turquía. Entonces me dice, es difícil porque, o sea, no es como lo mismo. Si yo fuera presidente de la Federación Deportiva de algún país, a mí no me importa agarrar dinero, a mí me importa que mi país represente a nivel competitivo y que tenga un buen representante y que el mejor Sí. que vaya sea y que ellos tengan las mejores condiciones. Pero cuando es una persona que en verdad no es de la cultura, no le va a importar, ¿sabes? No le va a importar. Y Sí. siempre hay una cosa que el dinero cambia a las personas. Imagínate, si puede haber que una persona que ame la cultura y cuando ve dinero dice, joder, la cultura que se vaya a la mierda, yo agarro de dinero y ya. Imagínate una persona que no ame la cultura, ¿cómo puede ser? Entonces es difícil, ¿sabes? Sí, la situación era esa. A Federação de Dança de Salão tem a chancela. Você sabe o que é chancela? Sim. Chancela era a, digamos assim, é o que o COI, o Comitê Olímpico, né? Quando não tinha Federação Brasileira, aí só tinha essa aqui de salão. Aí ele ficou com a chancela, essa Federação de Salão. Aí, quando agora estão criando a federação de break, aí a de salão não quer dar chancela para a federação de break. Entendeu? Aí o que que acontece? Aí eles estão brigando na justiça para poder a federação de break pegar a chancela da federação de salão. E nesse meio tempo, tá meio que atrasando o processo do país todo, entendeu? Em relação ao break nas Olimpíadas. Ou seja, na minha cidade, em Manaus, também, nós estamos criando uma federação. Só que lá a gente depende dessa federação de break tá com a chancela do break, porque é para assim, o break tem que ser representado pelo break, né? Ya Compreende? entiendo, entiendo. Hermano, pero para esto hay que hacer como un foro B-Boy donde todos los B-Boy tengan una misma mentalidad. ¿Sabe? Es decir, queremos este objetivo, queremos esta meta y todos los B-Boy tengan una misma mentalidad. Porque si los B-Boy no estamos unidos, ¿cómo podemos reclamar por un beneficio? Sim. ¿Sabes? Sí, sí. Sabe por que não está dando certo? Porque muitos b-boys estão brigando entre si para saber quem vai ser coach, quem vai ganhar dinheiro, quem vai ser presidente da federação, como é que vai ser o sistema de julgamento. E então os b-boys eles não estão se unindo. Então os b-boys não estão se unindo para essa causa dar certo. Ou seja, tá tudo separado assim, ó. Sí, Compreende? claro. No, Falta de es lo difícil, es lo difícil, pero en verdad hay que hacerlo. Hermano, aquí por ejemplo en Rusia hay categorías. Mira todas estas categorías que hay, mujer y hombre. sí. Hay de 7 a 10 años, de 11 a 12, de 13 a 15 y de 16 a 18. Y después de 18 es categoría profesional. O sea, hay unas 5 o 6 categorías en hombre y mujer. Hay muchas categorías. Hay say, what the fucking fat. What the fucking fat. Muchas categorías. Muchas categorías. Es como que, o sea, tú compites de 11 a 13 años, pero después de 14 no puedes, porque es de 11 a Sí. 13. Y si tú entras en el ranking. Las siguientes competencias que son competencias oficiales te pagan tu pasaje, te pagan tu vuelo, te pagan lo que tú gastes en el autobús, en el tren y todo esto. Y yo digo, esto en Venezuela no es posible y creo que en Latinoamérica no es posible.
Sí, no, no, no eres posible porque aquí en Brasil acontecen muchas cosas erradas en eventos. ¿Tú acreditas que tienes una crew aquí en Brasil que ganó cuatro veces una batalla, una misma batalla, un mismo evento, cuatro veces, pero yo organizador de la batalla nunca pagó o prêmio para ir para Francia quatro vezes? É muito difícil porque os b-boys vão treinar, vão comprar remédio, vão comprar tênis, roupa, passa raiva e aí chega no evento, ganha o evento e não tenha o prêmio para viajar, entendeu? O sea, no están tan solo ganando respeto y ya. Só ganha respeito, só respeito mesmo. Sí, no, no, de respeto no se come. De respeto se puede vivir un ratico, pero no se come. No, no. Muy difícil. Pero así, muchos b-boys hablan conmigo preguntando o que yo acho. Como se pode viver de breaking? Como se pode viver de breaking? E aí eu digo que tudo tem que ser cobrado dinheiro em relação ao breaking. Porque desde quando a gente é ninho, treinando, até os anos atuais, eu tenho 36 anos. E tu? Verga, what the fuck, tú tienes 36 años. Yes, Damn, nigga, what the fuck. sí, yo tengo 36 años. Entonces, si yo voy a cobrar para mi trabajo, yo tengo que cobrar para danzar, para competir, para hacer presentación, para dar workshop. Y tienes B-Boy hoy en día que no cobran. Ya, ¿Entiendes? hermano, ese es un tema delicado porque yo lo he escuchado y a veces a mí me ha pasado que tengo que dar un workshop o ser jurado en un fin de semana. No, por ser jurado, $500. Y me dice, Sí. verga, tú vas a ser jurado un fin de semana, $500. Y solamente tienes que decir qué grupo gana. Y yo sí, pero eso ese jurado a mí me ha costado 10, 15 años de breaking, para ganarme respeto y para que ellos me inviten. O sea, eso no es así como que tú vas y vas, ay, yo soy jurado y ya. Y la gente común no entiende eso. Pero sí que es verdad Sí. que nosotros los b-boys tenemos que dejar de ser eso de regalar nuestro trabajo. Porque hay muchas personas, o sea, si tú tienes, ¿cuántos años aprendes para hacer un buen power move? Son como cuatro. 4 o 5 años como mínimo para hacer un buen power move. ¿Y Y muy cuántos años no aprendes en la universidad? Son 4 o 5 años en la universidad para sacar una carrera. Entonces, e incluso a veces para hacer un movimiento te puede tardar muchísimos años, 7 años, 8 años para hacer un movimiento. Y hay muchas personas que no valoran eso o que no se hacen valorar eso. Entonces, eso hay que ponerle un poco de respeto y de ver qué es lo que es el verdadero valor. Pero para eso los b-boys necesitan organización. Sí. Organización. Tienes mucho b-boy en mi ciudad. Ciudad, es así que habla, ¿no? Ciudad. Tienes muchos b-boys que en mi ciudad que si yo tengo un trabajo que van a pagar 1.000 reais, otro niño más nuevo se oferece a fazer por 400. Entende? Isso é muito mal, porque o niño não sabe que está tirando o valor do Sí.
Sí. ¿Usted ya pasó por una situación de eso? Sí, claro, no, ya la ha pasado, pues, ya la ha pasado, pero bueno, a la final hay que seguir adelante y seguir, ellos, bueno, van a ver los resultados de lo que se hace y, porque no es lo mismo la categoría y lo profesional que tú puedes ofrecer cuando tienes experiencia, cuando es un beginner, ¿sabes? Cuando es una persona que es un novato que está aprendiendo de breaking. Siempre Sí. se ve la diferencia. Pero bueno, es cuestión de eso y creo que en Latinoamérica el mejor consejo que puedo dar es tener unión, unión en la comunidad B-Boy, porque si nosotros no estamos unidos no podemos alcanzar muchas cosas más grandes que es la que deberíamos alcanzar y la que en verdad merecemos. Sí, exactamente. En 2006, Hong Itain veio no Brasil, né? Sim. Hong Itain falou sobre isso. Sim. Falou que na Coreia, enquanto ele e outros b-boys cobravam 500 dólares, eu não sei como é o dinheiro na Venezuela, ou na Venezuela, na Coreia. No, 500 dólares es poco para lo que ha cobrado, ¿sabes? Pero Sim, mas em 2006, 2006. sí. Aí ele falou que outros b-boys cobravam 100 dólares. Entendeu? Sí. Ou seja, essas coisas já acontecem há muito tempo, né? Sí. Yo sí, por ejemplo, cuando estaba en workshop, han habido personas que en verdad no han tenido dinero para entrar a mi workshop y yo le digo, entren, entren, no, no tengo problema porque no, no es como una compañía, no es como Red Bull. Si no tiene dinero, yo sé que es estar sin dinero y a mí no me importa. Porque en verdad yo lo hago por la cultura. Pero sí que hay que poner esa presión, porque cuando hay personas que en verdad sí tienen dinero y quieren tener todo gratis. Y si tú no le pones precio a tu trabajo, si tú no le pones valor a tu trabajo, ninguna otra persona va a venir a ponerlo, ¿sabes? Si en verdad Sí, tú no, sí. si en verdad tú no lo tienes, hermano, yo aprendí a bailar sin dinero. Yo aprendí a bailar en la calle, con personas que me enseñaban en la calle. Pero hay personas que yo he visto en otros países que tienen que pagar por eso, ¿sabes? Y tienen las posibilidades. Y lamentablemente en Latinoamérica no tenemos las mismas posibilidades, pero hay países que sí se manejan con dinero. En Europa, si tú no tienes dinero, tú estás a la verga, ¿sabes? No comes, no vives, no, o sea, no puedes tomar el metro. O sea, todo el sistema trabaja con dinero. Entonces Sí, necesitas tú todo, cobrar todo. dinero. Pero, o sea, también entiendo, porque sé que es estar sin dinero, ¿sabes? Entonces, bueno, está esto como que esto y esto. Y tal. Pero sí, lo que te digo, lo que tenemos que hacer en Latinoamérica es organización y unión. Unión. Tener una misma mentalidad, una misma meta, y así se podrán lograr las cosas, porque si hay división, no se va a poder. Yo tengo un canal no YouTube donde Sí, vi, estaba chequeando tu canal y vi que tiene bastantes followers, tiene bastantes seguidores. Y este menor sí. tiene bastantes seguidores, está bueno eso, me gusta bastante. 2000 Sí, dos mil qué bien, seguidores. respeto, menor, mucho respeto. Sí. Sí, yo creé mi canal no YouTube por causa de eso. Porque eu fazia workshop, pero muitos b-boys não tinham dinheiro para pagar. Sí. E aí eu pensei assim, já que ele não tem dinheiro para pagar, então eu vou colocar os tutoriais, a experiência, né, que eu tenho nos vídeos, e aí eles vão assistir de graça lá, né? Entendeu? Claro, sí. ¿Sabes que yo tengo mi canal de YouTube que se llama El Caricareo? El Sí. Caricareo es una cosa que es como entrevistas. Así cara a cara, cara a cara. El caricareo significa face to face. Y por Sí. eso yo creé eso para crear entrevistas que sean en español con mi voz internacionales,
pero para los b-boys de Latinoamérica, porque hay muchos b-boys que no tienen la oportunidad de viajar y conocer a otros b-boys internacionales. Entonces, por eso creé el caricareo. Y bueno, he estado trabajando un poco sobre eso. Tengo unas cosas nuevas por poner. Lo que pasa es que siempre es difícil hacer nuevo contenido en YouTube. Y más si es en otro idioma, tengo que poner los subtítulos en español. Y entonces eso toma bastante tiempo. Pero sí que tengo esa mentalidad de alimentar las personas de Latinoamérica, alimentar nuestra cultura, nuestra comunidad. Sí. Ay, ¿tenemos una pregunta ahí? No. ¿Cuál Estamos fue? activos. Sí. Bueno, hermanito, yo como que te voy a dejar porque son las 3:30 aquí en Rusia. Son las 3 de la mañana y 30 minutos. ¿Oíste? Sí. ¿Cuántas, fala para mí, está una pregunta mía? ¿Cuántas horas tú entrenas? ¿Cuántas horas? A ver, cuando estaba activo a nivel competitivo, son unas 3 o 4 horas diarias a nivel competitivo. Ahorita el cuerpo, ahorita tengo 30 años, el cuerpo no me da igual y entreno como lo mismo, pero como 3 o 4 veces a la semana, ¿sabes? Pero todos los días hago algo, todos los días hago estiramiento, un poquito de flexiones, todos los días hago algo para actividad del cuerpo. Pero entrenar fuerte como 3 o 4 veces a la semana ahora mismo. Pero cuando estaba a nivel competitivo, quizás podía ser todos los días, 6 días a la semana y un día de descanso. Antigamente yo entrenaba de domingo a domingo. Ya ves, ya ves. No, si hay la motivación y hay la energía, ¿por qué no? Pero a veces el cuerpo no lo Sí. quiere pensar, ¿sabes? Sí, era domingo a domingo, Mira, te voy a pero presentar a una amiga que tengo aquí, mi compañera de Rusia. Y Sudá. Eso. Oh, yo, Hola, what's up? hola, Hola. hola. Está en Francia, está en portugués. Ah, no, ni sé. Habla alguna cosa en inglés. Habla para No, no habla inglés, ¿verdad? Habla un poquito tipo él. Nimunoga. Немного, говорю, да. Habla un poquito de inglés, dice. Ah, sí. Hello, Hello. Nice to meet you. Nice to. No, Era. mira, She is. el soporte aquí en Rusia. Нет. Es tú. She is a girlfriend. Oh. Oh, nice. La novia ahorita, venga, joder. B-boy latino, tienes un buen corazón. Son quentes, calientes. Ella no entiende el español, pero bueno, dice que sí. Ay, Да, конечно. конечно. No, no, profesora de ruso. Ah, entonces eres por eso que tú estás aprendiendo a hablar ruso, ¿no? No, 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 no es por eso. Ha sido el motivo para aprender ruso. Ahora tengo un nuevo motivo, pero ya Ah, antes de ella, todo es antes de motivo. ella ya estaba aprendiendo ruso. Oye, ahí Sí, sí. sí, sí. Ay, meu Deus, hablar ruso es muy difícil, man. Muy difícil. No, hermano. Todas son las limitaciones que nos ponemos en nuestra mente, pero hablar un idioma nuevo es cuestión de disciplina y de tener constancia. Todos los días un poco, un poco, un poco. Y cuando vienes a ver, ya sabes mucho, porque todos los días un poco. Si aprendes 5 palabras cada día, imagínate, en un mes, ya aprendes muchas palabras. Hola, mira, mole, que ah, nuevo motivo. Sí. Mucho de eso, ¿no? Sí. Oh,
my God. Pero imagínate, one day. Llegó la jefa aquí, llegó la jefa y tengo que ir con la jefa. Let me see. One day I want to visit Russia. Bro, let me know if you come to Russia and I will welcome you. Eu moro lá a Manaus. Aí, moleque, né? É isso? Yeah. Menor, tengo que ir a Manaus porque sí, Manaus ha sido una inspiración para mí, tengo que ir allá. No sé cuándo voy a ir, pero tengo la fe que sí voy a ir. Sim, sí, hermano. Machete vive lá e não quer mais ir embora. Sim, sí, sim, sí, Machete é a loucura. Aún sempre ha sido uma leyenda em Venezuela. La locura, sí. Pero Machete estava me perguntando como estás aqui em São Paulo, porque eu acredito que ele quer vir para São Paulo morar, entendeu? A verga, Millao está allá, está comentando a la gente. Millao también es la locura. Eiffel para Ercher. Está loco, menor. Pura gente loca. No, no. Oh, Millao estaba lá en Manaus. Quebró todo. Millao. Nica, Millao de mi ciudad. Millao nació en Barinas y yo también nací en Barinas. Nacimos los dos en la misma ciudad. Sí. Oh. Legal. Millao é muito bueno, mano. Mas assim, flare, aí para. Assim. Crazy, so crazy. Muito monstro. Sim. Bueno, hermanito, te voy a dejar porque llegó la jefa aqui, joder. La jefa rusa. Oíste, dale, hola, sí, menor. Gracias por la entrevista, gracias por todo y cualquier cosa, estamos aquí en contacto, estamos a la orden, para lo que sea aquí en Rusia o en Europa, háblame, y la comunidad B-Boy que está viendo, para lo que sea, estamos aquí a la orden, porque estamos para sí. Crecer y para ayudarnos los unos a los otros. ¿Kanishna? Sí. Sí. I need to visit Russia. For sure, bro. Yeah. Yeah. Eso. Bendiciones, que esté bien. Blessings. Blessings for you. Yes. God bless you too. Okay. Yeah. See you next time. See you next time, bro. Buenas noches. Obrigado, muchas gracias. É isso, galerinha. Finalizando aqui a live. Agradecer todo mundo aí que estava aqui. Não sei quanto tempo nós ficamos na live. Ficamos meia hora. Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo. Eu vou deixar a live salva aqui para quem quiser assistir depois. E é isso. Logo, logo eu volto com outras lives aí, com outras personalidades da dança aqui. Tamo junto, fiquem todos com Deus. É nóis. Muitas graças a todos os ninhos que estavam aqui na live. E thank you so much for everybody coming to live. É isso. Obrigado. Tamo junto, até a próxima.